Señor, ven en mi auxilio. Adoremosle, aleluya.
ves la vida. Y tu pueblo, Señor, se alegra contigo. Aleluya. Señor, ha sido bueno con tu tierra. Ha restaurado nuestro entendimiento. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Ha reprimido tu cólera. Ha frenado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios, salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. Haz hallar siempre en lo malo. O a prolongar tu vida de en el Señor. Recobrará la luz y la paz. Aleluya. El Señor ha sido más fuerte. Ha puesto para salvar la muralla y baluarte. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la realidad. Está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta, guardarás el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te
tierra ha dado su fruto. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos, efectivamente, dan ahora testimonio de él ante el pueblo, y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido Él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Por boca de sus santos promesas.
Glorifiquemos a Cristo el Señor, que nos prometió enviar el Espíritu Santo, que procede del Padre, y supliquémosle diciendo: Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Que tu palabra, oh Cristo, habite con toda riqueza en nosotros, para que te demos gracias con salmos, himnos y cánticos inspirados por el Espíritu. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Tú que por medio del Espíritu nos hiciste hijos de Dios, haz que unidos a ti invoquemos siempre al Padre por medio del Espíritu. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Haz que obremos guiados siempre por tu sabiduría y que realicemos nuestras acciones para gloria de Dios. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Tú que eres compasivo y misericordioso, concédenos estar en paz con todo el mundo. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Por nuestras madres y abuelas, vivas y difuntas, para que reciban el don de la realización por este don maternal, dales tu Espíritu. Señor Jesucristo, danos tu Espíritu. Porque decíamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que nos envíes al Espíritu Santo, para que habite en nosotros y nos transforme en templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor Dios esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Del cielo, aleluya, aleluya, porque Cristo a quien llevas en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles, cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
al Hijo, luz del mundo. Que nos ha amado con un corazón de carne. Recibimos a Él, se lo ofrecemos. Misericordia de Dios. Que nuestro corazón se abra a quienes tienen hambre y sed. A todos. Bienvenidos, hermanas, hermanos, a este encuentro con María, nuestra tierna madre y madre del Salvador. Ella nos recibe con ternura y nos invita a pasar a la gran mesa de la Eucaristía, mesa de la palabra, que es Cristo mismo. Hoy, especialmente en nuestra tradición mexicana, celebramos a las madres, a las abuelas, a los que por gracia de Dios tienen el don de la maternidad, que junto con sus parejas o después de haber nacido sus hijos solas van sacando adelante a estos hijos. Por todas ellas en México, en el mundo, y de manera especial a las presentes y las que trabajan aquí al servicio de los peregrinos y nuestras queridas madres y abuelas de sus servidores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Procuremos participar vivamente. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios. Cristo, ten piedad. Cristo.
has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente y misericordioso, que venga a nosotros el Espíritu Santo, que se digne habitar en nuestros corazones y nos perfeccione como templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento y escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: «Bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida, para mí, no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús: anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios». Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. A tu pueblo extenuado diste fuerza. Colmaste, Señor, de tu
es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre toda la humanidad de la vida eterna a cuanto les has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios, verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame a ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti. Pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. La palabra eterna de Dios, que vivía en su gloria divina, por gracia del Padre,
toma nuestra condición humana a través del vientre humano de María Santísima y por obra del Espíritu Santo, para venir como el agua que empapa y fertiliza para que dé fruto. Así Jesús, la palabra eterna se hace humana para rescatarnos a nosotros, enseñarnos a ser plenamente humanos, hermanos de Él e hijos de Dios. Y una vez cumplido de palabra y obra hasta la cruz, regresa al Padre. Y de eso está hablando San Juan con su característico modo de hablar y con sus características del tiempo en que se escribió para los que los escribió. Pero esencialmente es eso, recordarnos este gran misterio de amor, de misericordia del Padre Celestial que nos envía a su Santísimo Hijo a través de María. Pero viene para un fin específico, la sanación, la liberación, la salvación integral de los hijos, hijos e hijas de Dios. Y una vez cumplido, regresa a su gloria. Pero esa gloria implica otra gloria más, la de la palabra en ese tiempo corto de evangelización, con signos, con enseñanzas, con testimonios, no sin riesgos, persecuciones, incluida la muerte en la cruz. De esa glorificación, muy al estilo de San Juan, se está hablando ahí. No deja de ser un acto cruento, injusto aplicado a Jesús, pero asumido a Jesús por misericordia a nosotros. Por eso para Él, lejos de ser una pérdida fatal, es una ganancia gloriosa, porque a través de este signo redentor está ganando, rescatando a todos los hijos de Dios para que ninguno se pierda. Y no ha descansado de revelar todo lo que fuera necesario para esta alegría y salvación de la humanidad. No se guardó nada. Incluso antes de partir, Él realísticamente sabe que al darles una tarea de evangelizar, ojo, porque de eso se habló apenas este domingo. ¡Ey, galileos! ¡Ey, laicos y pastores! ¿Qué hacen mirando borreguitos en las nubes? A trabajar, a evangelizar, cada uno en su campo, el ancho campo del mundo y del hogar, los laicos en el ancho mundo de la evangelización dentro de la iglesia, los pastores. ¡Ey, galileos! A caminar, iglesia peregrina, iglesia abierta, en camino, dice el Papa ahora. Es lo mismo. Pero para esto nos da el don de su Espíritu, el que nos va a recordar no solamente las palabras y hechos de Jesús, sino su sentido, sus consecuencias. Porque un verdadero discípulo enviado a evangelizar necesita el Espíritu Santo para comprender el verdadero sentido de la presencia de Cristo, y no lo que nos guste, sino lo que Él quiso que fuera. Y aunque nos queda grande el saco de Jesús, hacer el esfuerzo los pastores y los laicos y consagrados de vivir esa misma noticia, de difundir esa noticia. Solamente el Espíritu de la verdad, de la fortaleza, nos puede hacer fieles, porque somos muy frágiles. Muy pronto nos entretenemos en tonterías o en cosas muy importantes, pero vamos agarrando caminos totalmente distintos al que nos identifica y nos da razón de existir como Iglesia de Cristo. Esto es lo que entendió Pablo, y a tal grado que parece un soberbio, pero no lo es. Tiene mucho sentido común. Nada les oculté, todo se los transmití, lo que a su vez a mí me dieron los hermanos apóstoles, Cristo mismo me reveló, yo se los pasé al costo. No sin penurias, pero se los dije, de palabra y obra, como Jesús. Así que yo no soy responsable de lo que les pase a ustedes, porque ya saben quién es Dios, quién es Cristo, cuál es el camino, cuál es el estilo de vida de las comunidades cristianas. No soy responsable de lo que ustedes digan y hagan, porque ya les prediqué el único y verdadero evangelio. Es lo que está diciendo. Ojalá ustedes y un servidor y los que me acompañan pudiéramos decir así al final de nuestros días.
No soy responsable de mi familia, de mi sociedad, ni de mi parroquia, ni de mi diócesis, porque hasta donde me alcanzaron las entendederas y el corazón generoso, basado en Dios, les di a conocer al verdadero Cristo. A tiempo y destiempo, y de mil maneras a mi alcance, se los di a conocer. Se los testimonié, se los recordé, les ayudé a reconocerlo en la calle, en el trabajo, en la creatividad, en el hogar, en el amor, en la maternidad, la paternidad, en la iglesia, en el culto, la doctrina, la moral. Les ayudé, dentro de mis posibilidades, a ver a Cristo y vivir según Cristo. No soy responsable de su suerte. Ojalá lo podamos decir. Pero para eso requerimos que de veras cada uno se deje mover por el Espíritu de Dios y distinguir el Espíritu de Cristo con nuestro espiritillo, que muy fácil, cortinas de humo, baños de pureza, autosatisfacción enfermiza, se revuelven. No es tan sencillo distinguir, pero hay que hacer el esfuerzo. El Espíritu Santo y sus mociones en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, son muy claramente distintas a los arranques emocionales, a las ideas que se nos ocurren, a las costumbres aprendidas y repetidas, y toda esa creatividad que tenemos. Pero no es lo mismo. Todo nosotros humanamente no es más que el receptáculo y el medio para que el Espíritu Santo, si le dejamos actuar, sea este instrumento donde Él actúe. Porque los frutos del Espíritu siempre van a ser evangélicos y evangelizadores. O sea, humanizan, civilizan y salvan. Lo que sale de aquí son espíritu humano, y a veces de muy mala catadura, de muy mala leche, de muy mala fuente y malos términos. Por eso atentos, que nosotros, sin dejar nuestro propio espíritu, personalidad, individualidad, identidad, al servicio del Espíritu para dar los frutos de lo que se nos encomendó. Termino, porque hoy estamos hablando de la maternidad, don de Dios, obsequiada a las mujeres y no solitas. Dejemos de los mitos y mitotes, con su pareja. Adán y Eva juntos, aunque a veces Adán y Eva se rompen con frecuencia la vajilla. Pero Adán y Eva son la fuente de nuevas criaturas, que si en algo se parece el ser humano al Creador, es cuando es capaz de ser el medio de procrear, educar plenamente a una nueva criatura. Ese es el más grande acto mágico, hermoso, trascendente que puede aspirar y puede tener el ser humano. No la tecnología, fruto práctico de la ciencia, y que a veces nos hace más inútiles que tener tiempo suficiente para descansar y caminar y encontrarnos en el amor. Miren cuánto aparato que no sabemos usar, y no tenemos tiempo ni para tomarnos una copa con los amigos, con la esposa, el esposo, estar tranquilos un rato. Andamos todos neuras, si no todos, una inmensa mayoría. El Señor Dios les dio este don a las damas junto con su pareja, a veces en pareja hasta el final y a veces solas. Pero tenemos que aprender, señoras mías, abuelas, mamás, de esta buena señora. Yo diría que de Jesús, digo de Dios mismo, que se desprende de alguna manera y ofrece a su Hijo. Y más claro, en la maternidad de María. Ella tuvo esposo, enviudó, pero junto con José educaron al Hijo de Dios. Lo vio partir, previamente enviudó la señora, y lo vio partir y no lo detuvo, y sufrió terriblemente como cualquier madre al ver colgado injustamente a su hijo, y permanece junto con la comunidad que creó su hijo para el objetivo por lo cual ella fue escogida como madre. Esto no es fácil. No basta parir. Es necesario cortar el cordón umbilical para que, en la medida de lo posible, estos hijos e hijas se parezcan a Jesús. Hombres que llegan a la edad adulta,
que toman su camino, que vuelan alto y lejos, que son independientes, adultos, generosos, creativos, y no unos nahualones. Perdón, y hablo fuerte y claro. ¿Cuánto hijo se malogra en las naguas de las madres? ¿Cuánto hijo se malogra en la humillación prepotente de los padres? ¿Cuántos hombres y mujeres llamados a ser grandes a imagen de Cristo se malogran en el nidito de la familia, tan cacareado a veces, pero a veces exagerado? La familia es fundamental, esencial, pero no es lo único. Es la gran plataforma a la vida. Ay, si no lo sabemos entender y hacer en su momento. Pero ay de nosotros si el nido familiar atrapa a los hijos, porque los vuelve inútiles, atenidos, collones, humillados, golpeadores, niños. Por lo tanto, caricaturas de humanos, porque los humanos estamos llamados a ser a imagen de este hombre nuevo. Pero una madre que a pesar de su dolor no lo retuvo. Hubo un padre que en nombre de Dios lo educó, no lo humilló. Los dos lo supieron educar para la vida, para Dios y para el prójimo. Felicidades, madres, abuelas. Felicidades los que traen ya el fruto de su amor en sus vientres. Pero aprendan por Dios vivo. Les conviene a ustedes, nos conviene a nosotros. Suéltenlos, edúquenlos para la vida, como María Santísima. Y entonces serán doblemente felices por ver traído un hombre, una mujer al mundo y verlos volar más lejos que ustedes mismas. Ese es su pago, esa es su realización, esa es su bendición. Lo que venga son cerezas del pastel, como la fiesta de hoy, las ternuras, los regalos, lo que quieran y manden. Pero siéntanse realizadas por ser madres y abuelas al estilo de María. Hombres para el mundo, hombres para volar, hombres del tamaño de Cristo. Felicidades, pues, y máxime si así se esfuerzan. Muchas gracias por ser madres. Por eso, rogamos por ustedes y por toda madre para que se sienta agradecida del don de la maternidad y a imagen de Jesús y a ejemplo de José y María, procreen hombres y mujeres dignos de sí mismos y para la historia y para la eternidad. Todos te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que Cristo resucitado envíe intensamente su espíritu sobre la iglesia, para que en él encuentre descanso en el trabajo y gozo en las dificultades. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios ilumine con su Espíritu Santo a los que sufren persecución por su nombre, y para que estos sepan responder con sabiduría ante sus perseguidores. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo de Dios conceda abundantemente su fuerza a los pobres, los enfermos, los emigrantes, los perseguidos y a cuantos se sienten descorazonados. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Cristo resucitado haga que abunde en nosotros los dones del Espíritu Santo, a fin de que progresemos en la fe y lleguemos a comprender toda la verdad que Él, nuestro Maestro, nos reveló. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que las mamás mexicanas sean buenas evangelizadoras y educadoras en la fe y en el amor a Dios, a nuestros prójimos. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que santificas a tu iglesia con la fuerza del Espíritu Santo, escucha nuestras oraciones y haz que en nosotros abunden y fructifiquen los dones del misterio pascual de tu Hijo, Él que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos.
tomen asiento, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor Dios esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino que para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con este agradecimiento y esperanza, nos atrevemos a cantar con tus santos y tus ángeles.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo, acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijas, nuestras madres, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en particular de tus hijas madres vivas, que todavía van realizando la misión que tú les has confiado, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, vamos a hablar con nuestro Padre Dios como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, pan de vida eterna. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna.
De pie, por favor. Oremos dando gracias. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en compasión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Felicidades y cantamos a María y a las mamás.